¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la presente edición de Sport 9. Varias novedades que han pasado en las eliminatorias sudamericanas en esta fecha número 10, en la última de este mes de octubre. Colombia le ha ganado a Chile por 4-0. De esta manera acrecenta el mal momento del cuadro chileno, que prácticamente es un hecho de que Ricardo Gareca va a ser destituido del cargo. Veremos quién es el nuevo sucesor del equipo chileno, de la selección chilena, que es el último eliminatoria, tiene apenas 5 puntos, y que bueno, Colombia ya se ha recuperado de lo que ha sido su derrota frente al conjunto boliviano, así que ya se encuentra de momento en la primera posición, esperando lo que pase entre Argentina y Bolivia. Mucha expectativa, estamos a menos de una hora del arranque del partido más importante, e incluso puede ser el más importante de la historia de Bolivia, si es que se le llega a conseguir una victoria ante el cuadro argentino en Buenos Aires, en el Monumental. Nunca antes Bolivia le había ganado a Argentina en su tierra. Obviamente consiguieron empates y buenos resultados, pero una victoria sería algo que catapultaría bastante la carrera de estos jóvenes, que han ganado 3 victorias consecutivas. Especialmente la más sonada fue frente a Chile en la anterior fecha. Bolivia, que ya ha vuelto a tener posibilidades de clasificar gracias a sus 3 encuentros, posibilidades latentes de poder clasificar a la Copa del Mundo. Solamente debe ganar todos los partidos que le quedan de local con los equipos Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile respectivamente en el alto, y prácticamente sería un hecho de que puedan entrar en la cita mundialista porque haría 24 puntos. Tenemos varias novedades en el programa de Sport 9, hablaremos de la selección boliviana, de la Argentina, que también no subestima al rival que es Bolivia. Hablaremos también del canotaje, justamente los campeones en la categoría élite en Cochabamba están aquí para tener una entrevista con nosotros en el programa de Sport 9, para hablar obviamente de esta experiencia y de este nacional que ha conseguido Tarija, que una vez más demuestra que somos candidatos en las distintas disciplinas deportivas y que siempre que obtenemos las máximas obtenciones. Hablaremos de Bolivia, de la eliminatoria, del cuadro argentino, que también no lo tiene a Dibu Martínez, pero sí tiene a Lionel Messi, que está prácticamente volviendo de su lesión de la Copa América. Jugó frente a Venezuela, donde terminó empatando 1-1, donde también tuvo un encuentro con bastante polémica con Soteldo, que es la figura de Venezuela. Ahora veremos qué sucede en este partido. Hay mucha expectativa también en el departamento de Tarija. Se está poniendo pantallas gigantes tanto en el Tejar, en el mercado y diferentes locaciones para que todo el mundo pueda ver este encuentro tan crucial para nuestra selección. Ahora bien, vamos a escuchar las palabras de Ramiro Vaca, que el tarijeño que juega en la selección boliviana, una de las figuras del cuadro boliviano, y también de Oscar Villegas, y bueno, también lo que dice el técnico argentino Lionel Scaloni acerca de este encuentro icónico que tienen Bolivia y Argentina. No, creo que es un partido más importante en eliminatorias para nosotros. Si bien tiene un sabor especial por ser la última campeona de la Copa América también, creo que es un partido más para nosotros y tenemos que afrontarlo así, ¿no? Lo hemos preparado de esa manera y sabemos que tenemos nuestras armas para poder hacer un gran partido, ¿no? Hemos hecho tres grandes partidos de eliminatoria antes y esperamos poder seguir con esta muy buena racha. Partido especial, decía vos, lleno total, y el entusiasmo del hincha boliviano que paga una entrada cara porque confío en usted y quiere ver un buen espectáculo de ustedes. ¿Qué le decís? Sí, primero que nada agradecer, ¿no?, a toda la gente que nos ha hecho sentir el apoyo en estas semanas de concentración, en estas 2 fechas de eliminatoria. El apoyo de toda la gente y del pueblo boliviano ha sido fantástico en las calles, en el estadio, el día que abrimos las puertas en el entrenamiento. Se nota que estamos muy unidos, que todos apoyan esta selección, que todos están con nosotros, y para nosotros eso es muy importante y nos fortalece muchísimo, ¿no? Así que bueno, esperamos poder regalar un gran partido a nuestra gente y que podamos sacar un gran resultado el día de mañana. Ramiro, buenas tardes. Omar Vera, Código Deportivo. ¿Qué aspectos distintos puede citar el partido que fue en La Paz con Argentina al que esto? ¿Qué cambió en la selección boliviana de ahí a acá? Creo que somos una selección diferente, ¿no? Con diferentes jugadores. Si bien el partido con Argentina en La Paz fue un poco raro, ¿no? Porque tuvimos un jugador expulsado también muy temprano, no pudimos hacer un buen partido, pero sabemos que ahora va a ser distinto. Tenemos la sensación de que estamos muy bien, tenemos mucha confianza y fe en lo que venimos haciendo, y creo que se está viendo los resultados por eso, y por eso tenemos mucha fe en lo que va a ser el partido de mañana. Sabemos que vamos a hacer un gran partido y vamos a buscar un resultado que nos permita seguir soñando con la clasificación. Por los últimos partidos, ¿cuál fue la clave que tuvo Bolivia estos últimos 3 partidos en lo grupal para llevar estos 3 victorias consecutivas que hace mucho no le pasaba a Bolivia? ¿Cuál es la clave en lo grupal? Creo que tenemos un grupo, primero que nada, joven, muy unido, ¿no? En el que confiamos mucho en el compañero. Somos
un equipo que juega en equipo, ¿no? Se nota que jugamos en equipo, se nota que nuestra fortaleza es el grupo que tenemos, y creo que gracias a eso hemos podido lograr sacar adelante partidos muy, muy difíciles. Sin ir más lejos, el último contra Colombia, creo que una muestra de unidad ha sido de lo que hemos hecho durante 70 minutos con un jugador menos. Entonces creo que eso muestra la fortaleza que tenemos como equipo y lo bien que estamos trabajando grupalmente. Estamos con 7 jugadores en cartilla. Por el momento no lo hemos pensado. Es más, teníamos 6 antes de enfrentar a Argentina, o más bien antes del partido con Colombia. Y también era la duda esa, si pensando que viene Argentina la campeona del mundo, había que sacarse algunos la tarjeta para pensar justamente en el siguiente partido y lleguen limpios. Me parece que lo que sentimos es que debe fluir, debe ser lo que tenga que ser, porque así nos ha pasado antes. En el primer partido hemos perdido 3 jugadores, Ramiro Vaca, Henry Vaca y Héctor Cuellar, y aparte 2 que se nos cayeron, digamos, de la lista. Y para el segundo partido, bueno, los que jugaron supieron responder. Así que no tenemos precisamente planes preestablecidos para manejar las tarjetas. La otra era... La primera era sobre la fortaleza mental, sí, de la selección. Sí, justamente hemos tenido, como tú mencionabas, algunos golpes, algunos tropiezos con... en las circunstancias de ambos partidos, y que el plantel tiene un convencimiento. Creo que pasa por ahí, por estar convencidos de que pueden ser competitivos, que pueden ser protagonistas, y en la adversidad, terrible adversidad, porque quedar en Chile con un gran jugador como Carlos, la forma que se dio el gol, el equipo supo levantarse, y lo mismo con Colombia. No es fácil jugar 81 minutos de los 101 que se jugaron, o 102, 81 jugarlos con 10 hombres. Realmente ha sido un gran mérito del plantel, una fuerza interna, de voluntad, de buena condición física también, que hay que destacar de nuestro cuerpo técnico. Así que y trabajamos, por supuesto, todos los días en ese sentido. Crear que este equipo sea fuerte, que no hace falta tener 50 partidos internacionales para que se sientan realmente responsables, que se sientan capaces, y creo que con la juventud que tenemos están mostrando muy, muy buena fortaleza mental. En principio valoramos la posibilidad de poder jugar, sí, con ellos. También está la posibilidad de que no, de que juegue un solo delantero. En la Copa América del 2019 juegan el Kun, Lautaro y Leo, y lo hemos hecho. Es verdad que ha pasado tiempo y estamos abiertos a poder hacerlo, y puede ser una posibilidad. En cuanto a la posibilidad de Lautaro del Balón de Oro, bueno, ¿qué voy a decir? Yo soy su entrenador y creo que ha hecho un año espectacular. Ha hecho el gol en la final, ha sido el goleador de la Copa y lo merece más que nadie. Ojalá se le pueda dar. Ese es un chico que además lo aprecio un montón, ha estado del minuto cero con nosotros, y ojalá se le pueda dar esta posibilidad, que seguramente, si no es ahora, será más adelante, porque tiene un futuro enorme todavía. Preguntarte por el rival, ¿qué partido te imaginas o crees que va a ser Bolivia, digamos, esta Bolivia que viene de sorprender de buena manera, digo, porque viene de ganar 3 partidos consecutivos y que viene al Estadio Monumental con la idea y con el sueño, imagino, de hacer historia? Bueno, como siempre pensamos que, más allá de quién tengamos adelante, el máximo respeto, y encima que vienen bien, vienen ganando seguido, y un cambio de entrenador que les ha hecho bien, y tiene jugadores de buen pie, juegan bien. No nos podemos confiar bajo ningún concepto, esa es la primera palabra, y después que en algún momento del partido seguramente ellos puedan tener la pelota, tienen 5 centrocampistas de buen pie,
y tenemos que estar preparados para eso, y preparados para no solo que ellos se vengan a defender, porque es un equipo que también sale rápido de contra, o sea que tiene sus armas y las estudiamos, y hay que estar atentos porque es un rival a tener en cuenta. Bueno, tenemos justamente las palabras de Lionel Scaloni, que no subestima al rival, sabe que es un equipo rápido, bastante joven y que le puede causar daño si es que se descuida. Obviamente Argentina está ya un poco más aplomado por lo que ha sido los bicampeonatos de Copa América, la Copa del Mundo, y bueno, sabe regular partidos y llevarlos al ritmo que ellos quieren. Bueno, Bolivia también es un equipo bastante joven, que recientemente entró Oscar Villegas, hizo 3 victorias consecutivas y que bueno, puede dar sorpresas. Quien dice que puede incluso empatar con Argentina, incluso ganarle con el nivel que está teniendo Miguel Tercero, Ramiro Vaca, importante lo que están haciendo también muchos de los jugadores de Bolivia, bastante jóvenes, el caso de Jaquín, el caso de Vizcarra, que también fue figura en el partido anterior, otros jugadores también del mediocampo, Gabriel Villamil, que es muy importante, fundamental en la selección. Bueno, además de que Oscar Villegas tiene el problema de que están 7 jugadores con tarjeta amarilla, si es que se hacen amonestar, no estarían para el próximo encuentro frente a Ecuador. Esto podría complicar de alguna manera la otra doble fecha que se jugará en noviembre. Bueno, el objetivo creo que de Bolivia, más que todo, más allá de cómo termine el partido de Bolivia-Argentina, creo que es más el honor que lo que vaya a servirle aquí este encuentro por la clasificación al Mundial, que es la prioridad, es ganar los partidos de local y obviamente tratar de arañar uno que otro punto de visitante. Creo que el partido en marzo contra Perú puede ser vital en calidad de visitante para poder conseguir lo que es la clasificación, la cita mundialista. Bueno, ya lo veremos más adelante. Todavía estamos recién en la mitad de la eliminatoria, así que falta un montón para ver. Pero ¿quién es el árbitro? Kevin Ortega, que ha causado bastante revuelo, más allá de lo que se va a vivir entre Bolivia y Argentina, que prácticamente es un clásico en las eliminatorias. Este árbitro ha causado bastante polémica, ¿pero por qué? Vamos a ver algunos antecedentes de él, que ya lo hacen bastante polémico este hombre. Prensa de Estados Unidos arremete contra Kevin Ortega tras polémico arbitraje absolutamente vergonzoso. Fue el árbitro principal del decisivo partido entre Estados Unidos contra Uruguay. Actuación del árbitro peruano, abundante en jugadas polémicas, no dejó indiferente a la población. Esa es una de las causas. Vamos a ver otra. También afectó al cuadro boliviano, justamente Always Ready, cuando jugó con Boca hace 2 años atrás. ¿Quién es Kevin Ortega, el árbitro que le cobró un insólito penal a Boca sin que haya sido ante Always Ready en La Paz? A ver, si podemos acercar un poquito más esta imagen, señor director, para poder leer lo que pusieron los titulares del periódico, o las letras chicas del periódico. Vamos a tratar de leerlo también, justamente, muchísimas gracias. Bueno, aquí lo tenemos. Luego de haber dirigido a la selección argentina en 2 oportunidades por las eliminatorias, el juez peruano impartió justicia en el Hernando Siles de La Paz. Tuvo un grosero error que derivó en el 1-0 del equipo Xeneize tras el polémico penal dado. Vamos a ver otra de las fallas que tuvo este árbitro, si tenemos una placa más de él. Bueno, designación arbitral: Kevin Ortega, Michael Cable, Sánchez Jesús, Pepe Roberto. Bueno, esta es la terna arbitral para el partido de esta noche. Hay que estar atentos a cualquier situación polémica que se vaya a dar en este encuentro. Bueno, Argentina, que es un equipo bastante fuerte, obviamente que de alguna manera, obviamente local, de alguna manera los árbitros también lo ayudan, así que veremos qué sucede en este encuentro entre argentinos y bolivianos en definitiva. Vamos a ver otra placa más. Bueno, ahí terminamos con el tema de las placas, estamos al pendiente también de los partidos. Justamente están jugándose otros encuentros de las eliminatorias, iremos más adelante con los resultados de estos partidos. Vamos a hablar un poquito de la Liga Universitaria, justamente estamos entrando en la etapa de semifinales. Mañana ya comienza dichas semifinales, la final será el día jueves. Vamos a ver un poco lo que ha sido el partido de las chicas de odontología, que han ganado frente al cuadro de Industrial por una diferencia de 45. Justamente la odontología ganó el partido, está en semifinales, así que será importante ver si pueden llegar a la final. La odontología, que es uno de los mejores equipos de básquet, donde también tiene jugadoras importantes, tanto en selección boliviana como en Tarija Básquet. Así que bueno, es un torneo donde ya está llegando a su final y donde odontología, derecho, también es muy buen equipo de básquet femenino. Está fisioterapia también, que tiene varias jugadoras de la selección boliviana. Y bueno, también en el futsal y en el fútbol hay jugadores muy destacados. Incluso tenemos la presencia de Giovanni Vargas, que es el entrenador de civil. Tenemos a Harrison Oliver, que es jugador de Tarija Básquet. Y bueno, varias figuras que se encuentran en la liga universitaria. Así que esta liga fue de bastante nivel, esta liga de la presente gestión 2024. Ya estamos entrando a la etapa de semifinales mañana y la gran final el día jueves, en definitiva, con una clausura imponente como está acostumbrada nuestra superior casa de estudios. Vamos a escuchar las palabras de la gente de odontología acerca de la clasificación a semifinales y ya luego vamos con la entrevista al canotaje.
sí, ha sido muy difícil todo el camino para llegar aquí, pero creo que tenemos un equipo muy completo y bueno, eso también nos ayuda, ¿no?, a llegar hasta esta semi. Bueno, la unión grupal y el trabajo del equipo ha sido fundamental para llegar a esta instancia. Sí, creo que eso es nuestro fuerte, ¿no?, que nos entendemos bastante bien, hemos entrenado igual mucho y esperemos que siga así, ¿no?, nuestro juego en equipo hasta la final. La gran final quieren llegar a esta instancia. Sí, nuestro objetivo es salir campeonas, así que primero hay que ganarle a un equipo fuerte. Creo que de la otra serie nos va a tocar muy fuerte, pero esperemos que nos siga yendo igual, ¿no? ¿Qué tal el nivel de la Liga Universitaria? Muy bueno el nivel, muy bueno. En mi opinión, mejor que el año pasado, mucho mejor, y nuevas jugadoras y sí, ha mejorado mucho el nivel. Bueno, además es que hay gente de la selección boliviana y excelente nivel. Sí, sí, conozco varias compañeras de la selección boliviana y bueno, a ver, a medirnos. Bueno, lo que llegar a la final y puede ser representante. Sí, me gustaría mucho viajar como facultad, ¿no? Así que esperemos que se nos dé hasta la final. Y sí, ha sido un poco costoso llegar con una fase de grupos muy fuerte y bueno, gracias a Dios se pudo ahora llegar a semifinales y buscamos lo que es sacar podio para nuestra facultad, ¿no?, de odontología. Bueno, la unión grupal y también el trabajo constante que tiene ha sido posible que lleguen a semifinales. Sí, dieron resultados nuestros entrenamientos, que ya se venía entrenando ya desde hace 3 meses y bueno, más bien ha sido el sacrificio de cada chica, porque bueno, la facultad de odontología se caracteriza más que todo por sus prácticas y dejan de hacer cosas para venir a jugar. Ahora sí, un partido a llegar a las finales y ahora esperar a nuestro siguiente rival, que sería entre ingeniería civil y farmacia. ¿Qué te parece el nivel de la liga? El nivel de la liga tiene muy buen nivel. Hay diferentes equipos en los cuales se encuentran jugadoras de selección nacional, de la Libo Basket, y bueno, caracterizar, pero como dicen, que se espere que llegue el mejor equipo a la final, ¿no? Lo que llegue a la final y puede ser el representante de Sucre. Sí, en Sucre más que todo todos buscan el viaje, así que directamente esperemos lograr sacar podio para nuestra facultad, ¿no? Sí, la verdad, los partidos muy fuertes, pero como equipo supimos responder. Bueno, ¿qué te pareció el nivel hasta ahora? Bueno, están a punto de poder llegar a lo que es la gran final el día jueves. Sí, la verdad, muy fuertes. Las chicas están en un muy buen nivel. Todas se han estado preparando con tiempo, así que entusiasmadas para llegar a la final, dándolo todo, ¿no? Bueno, lo importante ha sido el juego colectivo y la unión que ha hecho que es bien a este instante, ¿no? Sí, las chicas somos muy unidas, la verdad, nos apoyamos, estamos todas, entrenamos, así que bien, los resultados de entrenar. ¿Qué te parece la Liga Universitaria en noveno? Muy bien, la verdad, la organización muy bien, los partidos han estado comenzando puntual y muy bueno, la verdad. ¿El objetivo es llegar a la gran final? El objetivo es la final, así que a prepararse, ¿no? Obviamente odontología ha llegado a las semifinales y bueno, ya se está de a poquito acabando la presente Liga Universitaria con los equipos, las facultades más importantes y obviamente el premio mayor, que es representar al departamento en lo que es la Liga Universitaria Nacional en Sucre. El ganador tendrá el honor de hacer esto posible. Bueno, vamos a entrar ahora a la entrevista. Justamente estamos con don Luis Jiménez, el presidente del canotaje. Nos va a explicar un poquito también lo que ha sido la experiencia en Cochabamba y obviamente nos va a hablar un poquito de cómo se está desarrollando el canotaje en el departamento. Bueno, muy buenas noches, agradecerte por la cobertura en tu prestigioso canal, en este lindo programa deportivo, donde apoyan a muchas disciplinas, a muchos deportistas tarijeños. En esta ocasión, bueno, estamos muy contentos de estar presentes. Comentarte de que venimos de un campeonato nacional en Cochabamba. Fue el día sábado y el domingo, las pruebas de 1.500 metros, donde Tarija se consagró campeón del nacional, obteniendo la mayor cantidad de medallas de oro para Tarija. Segundo puesto salió La Paz y en tercer puesto Cochabamba, ¿no? Así que estamos muy contentos por este logro. Don Luis, ¿cuánto fue la preparación de este tema de participación en la ciudad? Yo sé que ustedes se preparan con mucha antelación para este tipo de eventos. Así es, bueno, venimos preparándonos desde siempre, todos los días estamos en el lago de 6 de la mañana a 9 de la mañana, entrenamos 3 horas en el agua y en el gimnasio una hora, hora y media por las noches en el gimnasio, así que nos venimos preparando no solamente con miras a estos Juegos Nacionales, ¿no?
que representan o que organiza la federación, sino también para eventos internacionales que se vienen. Y bueno, Tarija siempre se ha destacado de tener la mayor cantidad de deportistas en todos los eventos internacionales, llámese Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, Panamericanos, donde siempre estamos ganando la mayor cantidad de plazas para Tarija. Y bueno, ahora estamos muy contentos porque vienen las nuevas generaciones de damas, de varones también, tenemos chicos de Bermejo en las categorías de menores, así que todos con medallas de oro, muy contentos con esto y bueno, esperemos de que estos nuevos semilleros que vienen por detrás nos hagan la mejor representación a nuestro país en esos eventos internacionales que vienen. Bueno, además de que Tarija es gran semillero de personas que ganan en otras disciplinas, lamentablemente el apoyo de las autoridades no es posible, estoy seguro que esos chicos se van por sus propios recursos a los diferentes eventos, ¿no? Así es, bueno, yo como le dije siempre a las autoridades del deporte, del municipio, llámese de la gobernación, siempre me gusta hablar con la verdad por delante. En esta ocasión recibimos solamente los buzos del Servicio Departamental de Deporte, ya que ellos tienen razón en la personalidad jurídica que varias asociaciones no tienen y bueno, ahora están muy tajantes la gobernación con eso y yo hago un llamado. Recientemente creo que se conformó el día de ayer la asamblea departamental, ya tenemos un presidente, esperemos de que la asamblea haga algún tipo de oficio para que las asociaciones y los deportistas que ahora están viajando con sus recursos propios tengamos un poco de apoyo y bueno, seamos un poco más flexibles. Yo sé que la ley del deporte, la nueva ley, ha atajado mucho a muchos deportistas, a muchas asociaciones y esperamos de que se toquen la mano al pecho, de que estos deportistas que vienen con estos logros es para Tarija y que están poniendo de sus esfuerzos propios y no solamente de canotaje, sino de muchas disciplinas que ahora ustedes van a escuchar, a varias disciplinas que han ido a campeonatos nacionales con propios recursos y creo yo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto y apoyar un poco a los deportistas. Yo entiendo de que la ley del deporte se respeta, pero no seamos tan tajantes, no creo que en todas las direcciones sea así, entonces yo creo que hay un poquito de algo que puedan hacer las autoridades y bueno, a la parte del municipio también agradecerle porque nos dotaron de material deportivo para que ellos puedan entrenar, nos ayudan con el gimnasio que tenemos aquí al frente que es del municipio, donde pueden venir los chicos a entrenar en horas de la noche y bueno, ese es el apoyo que tenemos, pero no es el apoyo que se merece, ¿no? Se merece mucho más apoyo de las autoridades, esperemos que apoyen a todos los deportistas que vienen con estos logros y se perfilan para campeonatos internacionales, ¿no? Así es, bueno, creo que la ley del deporte va a ayudar mucho a las distintas disciplinas, recientemente se ha socializado esta ley y bueno, quería preguntarle también si tiene alguna infraestructura, alguna sede propia de canotaje o están buscando algún lugar. Bueno, nosotros desde hace más de ya 20 años que tenemos un lugarcito ahí en el lago San Jacinto, que tenemos una infraestructura donde nuestras embarcaciones están ahí y bueno, ya estamos trabajando con la persona jurídica y cuando la obtengamos vamos a pedir, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar a la Asamblea del Deporte que también haga sus oficios para ayudar no solamente a nuestro deporte, sino a todas las disciplinas que no tienen infraestructura para que podamos a través de la gobernación establecer de una buena manera y también que ellos ayuden a mejorar esos espacios deportivos que tenemos en todas las disciplinas, ¿no? Tenemos un lugar donde entrenamos en el lago San Jacinto todos los días y bueno, falta un poquito de mejoras. Hemos mejorado hace poco con apoyo de Miguel Velázquez, que es el director del CED, con apoyo del director que en su tiempo estaba, Juan Carlos Ríos, en el municipio también, que se hizo un tinglado. Y bueno, así trabajamos nosotros para conseguir el apoyo de las autoridades para el mejoramiento de nuestra infraestructura donde estos niños entrenan y bueno, ahí están los resultados, son medallas de oro, vienen con buenos resultados y ahora se perfilan para eventos internacionales. Bueno, tiene que tener un poco de flexibilidad también la dicha ley para poder ayudar a los distintos deportes. ¿Personalidad jurídica tiene el canotaje? No, estamos trabajando en eso de la personalidad jurídica y eso le hago un llamado también a las autoridades. Hay muchas asociaciones que no tenemos ningún ingreso, no tenemos ingreso en el lago San Jacinto cuando hacemos los eventos. No podemos cobrar ni un peso ni una entrada porque es al aire libre. A los chicos no puedo cobrarles una mensualidad, por ejemplo, para que vayan a entrenar porque el lago es lejos y bueno, eso le explicaba yo a las autoridades. Somos asociaciones, hay muchas asociaciones que no tienen ingresos propios de su asociación y yo creo que bueno, los dirigentes tampoco pueden poner de su bolsillo para la personalidad jurídica porque es muy un poquito el costo, ¿no? Tienen que sacar creo que alrededor de 1.800, casi 2.000 y pico para una personalidad jurídica de un club.
Entonces eso es un poco costoso. Hay que ver la manera de poder ayudar a los dirigentes de las diferentes asociaciones que no cuentan con personalidad jurídica para ver de qué manera podemos coadyuvar para que todas las asociaciones puedan tener su personalidad jurídica, ¿no? Compleja la situación que vive no solamente el canotaje, sino otras disciplinas deportivas. Vamos a escuchar a estas chicas también. Tu nombre completo, bueno, sos la campeona de canotaje de tu categoría, ¿no? Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Milenka Jiménez y bueno, yo gané primer lugar en las dos competencias de 1500 metros. ¿Cómo te inclinaste a lo que es el canotaje? ¿Cuál fue la inclinación para poder hacer este deporte y no así voleibol, básquet, otras disciplinas que seguramente en tu edad te animaste a hacer, ¿no? Este deporte mi papá me lo enseñó y bueno, pues gracias a él estoy aquí y con estos logros, ¿no? Así es. ¿Cuánto te preparaste para, obviamente, no solamente para las obtenciones que tuviste, sino para el resto de los torneos que has disputado este año? Bueno, yo me vengo preparando desde mis 3 años y este deporte es muy bueno y entrené muy duro. Fundamentalmente no tuviste nunca apoyo, ¿no? De las autoridades. No, y eso quería pedirle a las autoridades que nos puedan apoyar un poquito más para poder llegar a eventos internacionales. Todo ha sido tus padres el apoyo que te han dado, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el consejo que le das a los jóvenes como tú que quieren practicar el canotaje y obviamente poder ser campeones igual que tú? Bueno, yo quisiera decir a los jóvenes que se metan al deporte ya que es muy bueno y te ayudan en muchas cosas. Bueno, ¿qué sigue en tu futuro? ¿Quieres llevar a esto a un nivel más alto profesional a futuro? Sí, bueno, mi sueño es llegar a los Juegos Olímpicos, bueno, con el apoyo de las autoridades espero llegar. Bueno, eso también era una buena pregunta. ¿Ya es un juego olímpico el canotaje o está para ser registrado en el mismo? Te comento de que Milenka viene con muy buenos tiempos, tiene 14 años y los Juegos Olímpicos de aquí a 4 años que tenemos. Podemos dar una gran sorpresa si Milenka tuviera ese pequeño empujoncito de autoridades, pero sin embargo como padres vamos a hacer el apoyo necesario para que ella pueda empezar a llegar a esos tiempos. Tiene un futuro brillante, no es porque sea mi hija, sino que como entrenador vemos el logro que está obteniendo a nivel nacional. Es la mejor remadora de todas las categorías de damas, los tiempos lo dicen a nivel nacional, y bueno, vemos que tiene muchas condiciones para llegar con 18 años, llegar a una clasificación en los Juegos Panamericanos para los próximos Juegos Olímpicos. Bueno, además que no es fácil, ¿no? Obviamente hay que tener fortaleza física para todo este tema, ¿no? Así es, todo este deporte es más de técnica y mucha resistencia. Así que Milenka tiene 4 años, es joven, tiene mucho futuro por delante, las condiciones la tiene totalmente. Así que esperemos de que Milenka y todas las chiquitas que están, Alejandra por ejemplo tiene un año y medio de entrenamiento, ella está en la categoría junior, tiene 17 años, el año pasado sacó medalla de plata en La Paz y ahora se sacó la medalla de oro, se sacó eso y eso refleja el entrenamiento que ella viene teniendo. Entonces es cuestión de entrenar y de estar todo el tiempo en el lago San Jacinto entrenando y bajando los tiempos día a día, ¿no? Entonces tenemos nosotros futuro y bueno, esperemos de que el apoyo, no solamente de las autoridades, sino de algunas empresas que se interesen en apoyar. Y hemos visto al muchacho que hacía bicicross, nadie se iba a imaginar de que iba a ser un campeón olímpico y esa medalla llevársela a otro país. No esperemos de que ahora la vemos aquí a las niñas y que de aquí a 4 años la veamos en un juego olímpico, pero representando a otro país, eso no sería bueno. Esperemos de que ahora tomen conciencia las autoridades, las empresas también, ahora que se están formando, necesitamos ese empujoncito, ese granito de arena. Así ahora es. Que se están formando. Bueno, vamos a escuchar a otra de las chicas, su nombre completo y bueno, coméntanos el tema del canotaje y bueno, tu experiencia también el mismo. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Chambi. Es una experiencia muy linda y como el profesor dijo, es un deporte del que se requiere mucho entrenamiento y preparación. ¿Cómo te animaste a elegir el canotaje como tu principal deporte? Bueno, mis papás me motivaron y también me gustó mucho el deporte, me agradó. Bueno, aparte has conseguido bastantes logros en poco tiempo. Sí, eso es lo que más me gustó. Fue un buen entrenamiento para conseguir muchos logros. ¿Qué recomendarías para los que quieran practicar? Hay que alimentarse bien, tener una disciplina también, porque es un deporte que necesita resistencia y estar preparado física y mentalmente. Sí, necesitaría mucho de eso, mucha disciplina. Y también decir a los jóvenes que se metan porque es un deporte muy bonito y poco reconocido en aquí en Tarija. ¿Te ves más allá a futuro siendo este deporte a un juego olímpico, llevándolo a niveles más profesionales ahora que estás joven? Sí, me gustaría llevarlo a niveles más profesionales, siendo más grande.
Así es. Bueno, don Luis, le agradezco por su tiempo. Coméntenos las actividades del 2024 para cerrar este año. Bueno, tenemos una actividad muy importante con la federación. Se está haciendo un curso internacional de jueces y para deportistas y entrenadores. Seguramente va a ser nuevamente en Cochabamba y luego de ese campamento van a hacer un campeonato nacional ahí ya con personeros de la Federación Internacional de Canotaje que van a estar presentes. Y bueno, esa es la novedad. Y también para el año que viene ya tenemos dos eventos internacionales, uno que es en Chile, que nos invitaron personalmente a Tarija, que quieren que estemos presentes porque en todas las redes ven el entrenamiento que tenemos con los chicos, les gustó mucho cómo el avance que tienen día a día los chicos, así que tenemos invitaciones directas desde Chile para que Tarija esté presente en esos eventos en Chile. Es en abril del 2025 y los chicos ya se están preparando para eso. También tenemos en Argentina otro evento internacional que nos nombró el presidente de la federación, que también quiere que esté presente. Entonces tenemos muchos campeonatos por delante y con miras a eventos internacionales ellos se van a venir preparando y ya para el año vamos a empezar con roces internacionales, es lo que hablamos con el presidente de la federación, así que los chicos van a prepararse tres veces más de lo que se estaban preparando para llegar a estos juegos internacionales y traer logros y empezar a dar esa esperanza de que se puede llegar a unos Juegos Olímpicos con esta juventud que tenemos. Bueno, agradezco por su tiempo, Luis Jiménez. Ojalá que tengamos la oportunidad de hablar con usted antes de que cierre el año. Bueno, también charlar las novedades que será este evento en Chile el mes de abril. Le agradezco por su tiempo. Así es, muchísimas gracias por la cobertura. Y una cosita más, quisiera aprovechar este pequeño espacio, agradecerle a la empresa que nos pudo llevar nuestras embarcaciones a Cochabamba, que es la empresa Patcaya, que nos llevó las embarcaciones, tres embarcaciones de competición. Bueno, no podíamos llevar los transportes, nos cobran arriba de 600 bolivianos, pero la empresa nos cobró un precio muy, muy pequeño. Y bueno, ahorita nos retiramos, los callas están ya para recogerlo de la empresa. Perfecto, la ayuda, quiero de agradecerle una ayuda, ¿no? Al encargado, al dueño, al señor Omar, que es el encargado de la empresa, que nos dio ese apoyo. Y bueno, también agradecer a todos los señores que nos apoyaron para cargar esas embarcaciones de la empresa Patcaya. Muchísimas gracias por ese favor y ese apoyo que le dieron a la selección de Tarija para llevar sus embarcaciones. Bueno, ahora vamos a hablar rápidamente del partido de las semifinales. Justamente Unión va a enfrentar a SENAC por el marco de las semifinales, partido de ida. Vamos a escuchar las palabras de los protagonistas acerca de este encuentro. Sí, bueno, creo que por momentos nos complicamos solos, ¿no? Creo que el primer tiempo hicimos un gran partido, pudimos aumentar, pero bueno, lastimosamente el segundo tiempo creo que entramos un poco dormidos, pero bueno, lo importante es que se nos dio la clasificación, que era lo que esperábamos. Pero ahora se viene el escenario, un equipo bastante rápido, que estamos intentando fácil llegar a las 12 días. Sí, va a ser un rival complicado, creo que lo dejó afuera García, otro gran rival, así que bueno, nosotros trabajaremos pensando lo que es SENAC, sus fortalezas, sus debilidades, nosotros también trataremos de hacer nuestro fútbol y bueno, esperemos ganar el primer partido, ¿no? Pero un gran año para Unión, en los dos torneos ha sido protagonista. Sí, sin duda, creo que venimos bien, hemos demostrado durante todo el año que tenemos un gran equipo, pese a los jugadores que se fueron, bueno, creo que Unión sigue demostrando buen fútbol, así que bueno, esperemos seguir así por esa senda y esperemos que el fin de semana podamos llegar a una victoria, ¿no? ¿Cómo se encuentra este grupo? ¿Saben de que están a 180 minutos de poder jugar una final de un torneo? Sí, creo que anímicamente estamos bien, venimos bien, así que como te digo, no nos queda más que trabajar pensando lo que es SENAC, va a ser un gran partido y como te digo, nosotros pensando ya en quedarnos con la victoria, ¿no? ¿Pero vas hacia antes para el próximo partido? Yo creo que tenemos la expulsión de Nano nomás, así que bueno, trataremos de suplir eso y como te digo, pensando en lo que es cenar. Sí, ¿no? Sabíamos que iba a ser complicado, que bueno, nunca confiamos en nuestro grupo, sabíamos que iba a ser difícil, pero no imposible y trabajamos toda la semana para poder tener ese resultado, ¿no? Bueno, a partir de SENAC, un equipo igual joven, nuevo, creo que también fue una revelación SENAC y creo que va a ser un lindo encuentro. Esperamos que nos salgan los resultados como queremos y poder llegar a la final. ¿Están a 180 minutos después de jugar la final del torneo? Sí. Como te digo, a veces el primer partido no dice nada. Donde se define es en el último. Y bueno, espero que los partidos sean en el estadio y podamos demostrar nuestro fútbol, ¿no?
bueno, es un partido complicado, será que es un equipo fuerte bastante, ¿no? Sí, es un equipo intenso, molestoso, que tiene buenos jugadores rápidos por la banda, pero bueno, también nosotros tenemos lo nuestro y creo que va a ser un lindo encuentro. Bueno, no hay muchas más, parece que puede tener todo el equipo fuerte del partido. Sí, creo que estamos equipo completo, no tenemos una baja, estamos trabajando al 100% para poder esto llegar de la buena manera, ¿no? ¿Cómo se encuentra el grupo para lo que se va a instalar estos partidos? Sí, el grupo está unido, conforme, y bueno, esperemos que lleguemos de las óptimas condiciones para poder rendir, ¿no? Yo creo que el otro año también vine a eso aquí en Nacional Senac, no se me lo dio, pero este año sí se me lo pudo dar. Ahora ya estamos enfocados en el partido que viene, ¿no? ¿O no fue un partido fácil de García? ¿Costó bastante sacarlo? No, fue un partido complicado, aparte de la cancha, muchos compañeros no jugaron hace mucho tiempo en el estadio, así que nos costó un poquito, pero gracias a Dios pudimos sacar el resultado, ¿no? Ahora sí, Unión 180 minutos para poder llegar a la final. Sí, ahora sí se viene Unión, ¿no? Esta semana estamos entrenando para eso, pues enfocado ya para jugar esto, para llegar a la final, ¿no? Bueno, también ya pensando lo que será el siguiente año, la Copa Ciudad Bolívar. Sí, ya estamos pensando en eso al año. Yo creo que el profe ya va a ver ya también cómo arman, cómo va a ser el proyecto que harán. Todavía no sabemos nada, pero a ver qué pasa. Dios quiere podamos pasar y por qué no hacer los partidos en la final, ¿no? Porque no gana el título más que todo. El grupo anímico parece que está completo. No, el plantel está bien, amigo, bien, tan más que bien, estamos felices por la clasificación que pudimos lograr, así que por esto ya estamos trabajando ya enfocado ya para el partido que viene, ¿no? Bueno, la clave fue el tema de la velocidad, el tema físico, ¿no? Sí, la clave fue ese, el tema físico, gracias a Dios físicamente estamos bien, el profe nos hizo correr esa semana para llegar de la mejor manera en el partido, yo creo que se vio en la cancha, así que nada, felices ahora, ¿no? Bien, profesor Felipe Lema, una gran clasificación del otro día. Bueno, ahora se instala en lo que es la Copa Ciudad Bolívar y también las semifinales. Sí, no, creo que se pudo lograr el objetivo que teníamos cuando asumimos, que era primero clasificar entre los cuatro y de ahí seguir trabajando para ahora llegar a una semifinal, ¿no? Entonces trabajó de la mejor manera para la clausura y bueno, ya han conseguido los resultados esperados. Sí, creo que los muchachos entendieron a lo que uno venía, que también ellos podían, y el fruto de eso es la clasificación, ¿no? Ahora seguir trabajando esta semanita, pero lo que se nos viene es lo que es Unión. Bueno, Unión no será un rival fácil en estos 180 minutos. Creo que ningún equipo es fácil, ¿no? Claro ejemplo es lo que nos pasó también en el cruce anterior. García no propuso mucho. Ahora va a ser lo mismo Unión, ¿no? Con Unión que tiene gente bastante rápida, gente que de experiencia también, que maneja los tiempos, y vamos a intentar, ¿no?, estar a la altura del partido para hacer un bonito espectáculo. Mejor ese grupo se encuentra bastante animado ya de distancias decisivas y bueno, también las altas y bajas de este partido. Sí, no, creo que el equipo anda bastante animado. También se quitó un pesito de encima que era poder clasificar, y ahora vamos a ir un poquito más tranquilos, un poquito más serenos, trabajando para lo que se viene en Unión. Esperemos que todo lo que hagamos durante la semana se pueda plasmar el fin de semana, ¿no? De Unión y también de Nacional Senac, un partido crucial que se dará en las semifinales, duelos de ida en el estadio Cuarto Centenario. También por el otro lado jugará La Pampa frente a Municipal. Ya prácticamente en la recta final de lo que es el presente torneo clausura. Ahí hablábamos con Felipe Lema, que ya ha conseguido el objetivo, más allá de que se pase o no con Unión, de haber conseguido la Copa Simón Bolívar, la clasificación en el 2025. También con César Paco, que es uno de los referentes del equipo de Senac. Y obviamente con dos jugadores importantes que son Adalid Aceitún y Nelson Espíndola, que nos hablan acerca de obviamente este partido que tienen con un equipo rápido que es Senac, que viene de eliminarlo a García, y que bueno, Unión que tuvo bastantes dificultades para sacárselo encima Industrial, pero finalmente se encuentra en las semifinales y bueno, ha hecho una gran temporada el equipo verdolaga, donde ha conseguido la clasificación a la Copa Simón Bolívar, y ahora está también en las semifinales del torneo clausura. Veremos hasta dónde se llegan estas instancias de semifinales y obviamente quiénes serán los equipos finalistas del presente torneo. Vamos a pasar al tema de García. Justamente hablamos con su entrenador José Iturri, que viene de haber sido eliminado en la Copa, en el torneo clausura. No tuvo suerte para poder clasificar tampoco a la Copa Simón Bolívar, no le dieron los resultados. Así que bueno, nos hace un balance José Iturri de lo que ha sido esta temporada con el conjunto de García.
Bien, José Iturri, bueno, coméntanos un poquito el balance, lo que se hace de García en este segundo semestre que tuviste. Bueno, lamentablemente no se pudo pasar a las semifinales. Sí, bueno, la verdad, una experiencia que tuvimos ahora primera vez como entrenador y, bueno, tal vez por los resultados que se dieron en los cuartos de final, la no clasificación hace ver un resultado negativo en lo que trata, tal vez como cuerpo técnico, tratamos de proponer, ¿no? Si bien en la primera fase llegamos a consolidarnos en el segundo puesto, pero creo que más que todo errores puntuales en estos cuartos de final que tuvimos tanto en el partido de ida como en el de vuelta, que nos perjudicó mucho en más que todo en los resultados, ¿no? Pues el tema de expulsiones, bueno, un partido un poco atípico, ¿no? ¿Te dio con Senac? Sí, Senac, la verdad, un equipo que corrió, que con muchas ganas, mucha actitud. Creo que tratamos nosotros de proponer un buen juego, tanto el primer partido, pero el partido de ida a los 30 segundos, el primer gol, el partido de vuelta a los 16 minutos, una expulsión que ya se pone cuesta arriba, ¿no? Si bien tuvimos opciones claras de poner arriba en el marcador en un primer tiempo, pero fue difícil, creo que en el tema físico con 10 hombres se notó y más en el estadio, ¿no? De todas maneras se pudo hablar con los jóvenes, que todo el empeño tal vez que se puso fue un sacrificio enorme que se hizo, pero lamentablemente los resultados son los que mandan y lastimosamente en esa primera experiencia nos tocó quedarnos afuera y no tal vez conseguir el primer objetivo que era la clasificación, ¿no? Bueno, José, viendo que es tu primer equipo, bueno, obviamente lo hiciste bastante bien y haces estas instancias, ¿vas a continuar con el equipo para disputar a Tefro? ¿Cuál será tu destino? No, justamente yo hablé el sábado con parte de la directiva, hice conocer el agradecimiento por la confianza que se dio al mando de ese equipo, que siempre fue protagonista, y bueno, agradecer más que todo por eso, y bueno, prácticamente veremos qué pasará de aquí un tiempo. La verdad que ahora es muy pronto, hablaremos con la familia, ya un poco más claro de todo lo que fue este digamos medio semestre con García, ¿no? La verdad que como te digo, una experiencia linda, pero en el fútbol se dan esos resultados, ¿no? Tanto puede ser positivo, negativo. La verdad que no queda más que tratar de reponerse y más que todo en la situación que estoy es tratar de seguir capacitándome y esperar algunos próximos desafíos que se pueda tener, tanto si bien es en García o en cualquier equipo que podamos tener, lo vamos a analizar, ¿no? Palabras de José Iturri, que nos habla acerca de esta experiencia con García en su peregrinaje como entrenador, sus primeras armas. Le fue relativamente bien, no pudo clasificar a la Copa Ciudad Bolívar, pero sí ganar la experiencia. Ahora verá si se continúa en García, que solamente tiene de ATF, o su camino consigue otros rumbos y es entrenador de otro equipo. Veremos qué sucede con José Iturri para el próximo año 2025. Vamos a dar este espacio que quedan de 15 minutos más o menos para lo que es el partido de Bolivia-Argentina. Ya están listas las pantallas gigantes en el Tejar. Justamente vamos a ver las alineaciones de Bolivia y Argentina, las probables alineaciones, y bueno, estamos tratando de tener un contacto telefónico con nuestro compañero Mario Garzón para que nos cuente cómo se encuentra el ambiente en el Tejar. Mientras tanto vamos a hablar del equipo boliviano, que tiene al arco a Vizcarra, Sagredo, Suárez, Jaquín, Medina son los defensores, Villamil, Mateus, que también tuvo un muy buen partido, estos dos mediocampistas frente a Colombia, terceros, Vaca, Fernández, y Algaraña sería el delantero único, delantero punzante para el partido frente al cuadro argentino. Vamos a ver a la selección argentina, que no tiene al Dibu Martínez, estará en el arco Rulli, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, McAllister, Paredes, Fernández, De Paul, Messi y Lautaro Martínez son el equipo que ha parado Lionel Scaloni. Ya con la vuelta de Messi, no está Garnacho, no está Dibu Martínez, pero sigue siendo el equipo campeón del mundo, que obviamente va a tratar de hacerle frente a un conjunto boliviano que viene en levantada con 3 victorias consecutivas, y Argentina, que no quiere también de caer, está de momentos punteros de la eliminatoria, viene de empatar contra Venezuela, así que va a buscar seguir con este buen momento. ¿Está el contacto con Mario Garzón? No lo tenemos. Bueno, vamos a tratar de llamarlo, ya que no hemos tenido la oportunidad
de obviamente de poder hablar con él. Mientras tanto vamos a ir dando resultados. Venezuela le gana a Paraguay por un tanto contra cero. Colombia está empatando. Ahí vemos justamente lo que es las pantallas del Tejar, en lo que es este crucial momento que se vive en el Tejar para el partido entre Bolivia y Argentina. Vamos a ver, para hablar con nuestro compañero Mario Garzón, para que nos comente un poquito del ambiente. Les comentábamos que Uruguay está empatando con Ecuador 0-0, Venezuela le gana 1-0 a Paraguay. Esto de alguna manera perjudica a Bolivia, porque Venezuela se encuentra una posición menor en el séptimo lugar detrás de Bolivia, así que esto de alguna manera lo perjudica. Bueno, Paraguay igual que está en la pelea por la clasificación, también está disputando lo que es el clasificar a la eliminatoria. Bueno, Mario, estamos en vivo para el programa de Sport 9. Coméntanos un poquito las sensaciones del Tejar para el partido de Bolivia-Argentina. No tenemos contacto contigo por la cámara, así que vamos a hablar aquí por el teléfono. Bueno, gracias, Teddy. Bueno, sí estábamos intentando conectarnos. Bueno, a ver si lo vamos a lograr por lo menos en la parte final ya del programa. Por supuesto, para mostrarle, bueno, esta pantalla gigante y la expectativa que obviamente se está generando también en lo que significa obviamente los predios de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, donde se instalaba una pantalla gigante, bueno, con un sonido espectacular para que por supuesto los estudiantes, la comunidad universitaria, bueno, quienes lo deseen, puedan obviamente vivir, disfrutar de este partido que en instantes justamente va a jugar la selección boliviana a propósito obviamente de este importante partido que lo vamos a tener justamente dentro de pocos minutos. Una importante iniciativa de la PUL, por supuesto, está también participando en este acto el rector justamente de la universidad, que bueno, está ahí listo con la polera de la selección boliviana para por supuesto también alentar a lo que significa obviamente esta importante actividad. Teddy, vamos a conectarnos con imágenes, si te parece, por favor, que tú me das un comprendido para lo que va a significar obviamente este importante contacto que vamos obviamente a tener. A ver, vamos a ver si está llegando la imagen. Teddy, ¿me confirmas? Tenemos la señal para poder hablar con Mario de manera a través de la imagen. Si no, Mario, trate usted, por favor, de hacer una nota por medio del teléfono y vamos a darle el audio correspondiente. Bueno, ahí lo tenemos justamente en pantallas. Bueno, gracias, Teddy. Ahora sí. Adelante, Mario. Bueno, esta fiesta que se va a vivir dentro de pocos minutos, miren ustedes la pantalla gigante justamente que también se ha obviamente desarrollado a propósito obviamente de lo que va a significar dentro de pocos minutos el partido que se va a disfrutar, bueno, aquí de una manera diferente. Estamos justamente con nuestro rector, el licenciado Eduardo Cortés, bueno, con la polera, la selección y con toda la emoción. ¿Va a ver el partido aquí, rector? Sí, sí, justo vine con mi nieto para poder ver el partido, un poco compartir también con los estudiantes, con los docentes. Realmente agradecer a la FUR, porque ha sido una iniciativa de la FUR juntamente con la CUP, y nosotros como autoridades universitarias siempre vamos a apoyar este tipo de actividades. Yo creo que vale la pena ver este partido, más aún cuando nuestra selección está jugando muy bien todos esos últimos partidos, y bueno, ahora hay que esperar un buen resultado, Dios quiera que ello ocurra, y que por lo menos tengamos un empate, y bueno, miren, ojalá esto, la respuesta que ahorita estamos teniendo de los estudiantes, va a permitirnos de tomar ese tipo de decisión en los próximos partidos. Qué buena iniciativa, ¿no? Sí. Se llenó, ya no hay sillas. Sí, y especialmente para los estudiantes, hay muchos estudiantes que no tienen televisión por cable, no pueden ver los partidos en sus casas, tienen que ver en celulares, y esto sí que nos motiva para que sigamos apoyando, desarrollando este tipo de actividades, que es una forma de también colaborar con los estudiantes. Bueno, rector, un empate. Sí, yo digo un empate 1-1, por lo menos, ojalá lleguemos a eso, para mejor si ganamos, ¿no? Pero yo creo que va a ser 1-1. Bueno, vamos a conocer también al nieto del rector. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Sergio. Sergio, ¿cuántos años tienes? 7. Sergio,
¿Quién quieres que gane hoy? Bolivia. ¿Cuál ha sido el partido que más te ha gustado en la selección? De Colombia. ¿Con Colombia? Bueno, estás con polera también, ¿no? Sí. ¿Al lado del abuelo hoy? Sí. Bueno, ¿te ha gustado la pantalla? ¿Te gusta bien así el partido? Sí. Bueno, ahí está entonces. Bueno, ahí está, lo dejamos al rector también para que, bueno, pueda disfrutar de este partido. Vamos a aprovechar de conversar también, obviamente, con algunos universitarios que están también en primera fila listos para ver el partido. Bueno, hola, ¿en qué carrera estás? En derecho. ¿Derecho? Sí. Falta poco para el partido. Claro, estamos con todo el ánimo para apoyar a nuestra selección, a la verde. Bueno, ¿qué tal que se haya instalado una pantalla aquí? Perfecto, me parece perfecto. Hay estudiantes que queremos ver el partido y me parece, o sea, bien, para que podamos ver y apoyar a nuestra selección. Pero una forma diferente ver el partido. Sí, una forma diferente ver el partido y gracias, ¿no?, a la CUP y a la FUL de la Juan Misael Saracho, ¿no?, que organice esto para que los universitarios apoyemos a Bolivia. Bueno, hoy el pálpito. Como siempre, positivo para la selección, esperemos irnos con un empate o una victoria. ¿De qué carrera estás? Derecho. Derecho. ¿Tú también? De derecho. ¿Qué te ha parecido esta iniciativa de instalar pantalla, ver con los compañeros? No, buenísimo, para todos los chicos que quieren ver, ¿no?, el partido, apoyar parte de la FUL, de la CUP, agradecerles por esta oportunidad. Bueno, ojalá le vaya bien a la selección. Sí, ojalá ganemos. Bueno, muchas gracias. Ahí está entonces Teddy. Bueno, obviamente el apoyo de los universitarios, de toda la comunidad. Miren ustedes, ahí está la barra, justamente las banderas con la tricolor nacional, por supuesto. Y bueno, ya comienza esta gran expectativa, Teddy, con el ingreso de los equipos. Y bueno, queríamos cerrar justamente el programa a propósito, bueno, de lo que se va a comenzar ya a vivir con el partido en lleno. Así que vamos a cerrar justamente, bueno, nuestro contacto desde la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. A ver, hola chicos, ¿en qué carrera? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, esperando que Bolivia gane. ¿En qué carrera están? En administración. Amigo. Con la tricolor nacional. Claro, con la tricolor siempre, rojo, amarillo y verde. Una forma diferente de ver el partido. Claro, mucho mejor que estar ahí en la casa encerrado, ¿no? Acá con los panas. ¿Palpito para hoy? Ganar, ¿no? Esa sería la mejor felicidad que nos podría dar Bolivia. Abre un grito. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia, carajo! Bueno, Teddy, cerramos entonces nosotros este contacto desde la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras a propósito, obviamente, de esta buena iniciativa para poder ver de una manera diferente en esta pantallota. Miren ustedes, una pantalla gigante realmente linda que ha sido instalada en esta jornada. Teddy Argentino. Nosotros a ver el partido entre Bolivia y Argentina, ojalá que el resultado también acompañe y que Bolivia pueda por lo menos conseguir un empate frente al cuadro argentino, que viene no tan bien como otras épocas, pero bueno, va a tratar en definitiva de hacer prevalecer su hegemonía. Hasta aquí con Sport 9, recuento con nosotros mañana para más novedades y el resumen del partido Bolivia-Argentina. Permiso. Con la señal de FB.